En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad, la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Recordamos a las personas que queremos poner delante del altar del Señor. En los difuntos recordamos a Juan Pablo Bustamante. Recordamos los bienhechores de nuestro vicariato, de nuestra iglesia local, los diezmistas que el Señor llamó al paraíso con Él, puedan gozar de esta contemplación llena de luz y de vida eterna, que es el Señor. Recordamos a las personas que necesitan la fortaleza, el acompañamiento del Señor en los desafíos de la vida, a Rolando Vacas, a Monseñor Luis. Recordamos hoy la primera reunión de la Conferencia Eclesial de la Amazonía con todos los obispos de la Amazonía, en continuación al camino del sínodo del año pasado. El Señor nos dé la luz de su Espíritu y, como escucharemos en el Evangelio, la capacidad de recoger el momento y el tiempo. Empezamos y pedimos perdón. Tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho, tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que pusiste como fermento en el mundo la fuerza del Evangelio, concede a tus hijos, que llamas a vivir en medio de los asuntos temporales, que encendidos de espíritu cristiano, se entreguen de tal manera a su labor que con ella construyan y proclamen su reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Abramos ahora nuestro corazón, nuestro entendimiento. Es Dios el que de manera personal se dirige a nuestro corazón. El libro del Eclesiástico. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para curar. Un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Un tiempo para tragar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el trabajador con su esfuerzo? Yo vi la tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella. Él hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo, pero también puso en el corazón del hombre el sentido del tiempo pasado y futuro
sin que el hombre pueda descubrir la obra que hace Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es el escudo con que me resguardo. Bendito sea el Señor, mi roca. Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo cuides y el ser humano para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo y sus días son como una sombra fugaz. Bendito sea el Señor, mi roca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otro Elías, otro alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dice que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Señor. Comentando este Evangelio, el Papa Francisco recoge dos indicaciones. Hay el momento y hay el tiempo. La percepción del momento es la donde estamos, en la conciencia de lo que está sucediendo en medio nuestro. En la concepción del tiempo, el tiempo es la extensión más amplia de las situaciones que están pasando y que están tocando dentro de las cosas de cada día, están marcando una situación mucho más amplia, un rumbo de las cosas. El cristiano es el que sabe estar adentro de la historia, aún más vasta la historia, que se vuelve una historia de del siglo, sabe estar con lucidez dentro del tiempo y dentro del momento. ¿Gracias a qué? Gracias a la capacidad de estar en la oración y dentro de la oración leer los hechos. Interesante, porque a la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, Jesús la pone dentro del contexto de la oración. Como se entra en el contexto de la oración, Jesús necesita ubicarse y colocarse y definir quién es Él. Él no sabe quién es, pero definir su estar adentro del tiempo, dentro del momento. La sabiduría de las personas los orienta y los ayuda en los pasos, en las decisiones, en los discursos. Cuando, como dice la primera lectura, cuando hablar y cuando callar, cuando hacer y cuando no hacer, cuando trabajar y cuando descansar, esto es el momento. Y la sabiduría que viene del Señor nos ayuda a estar dentro del momento, y esto es fácil. Pero recoger lo que es el tiempo, entonces requiere que lo hagamos en un proceso más tranquilo, más pausado, que es el contexto de la oración. Y dentro del contexto de la oración, que Jesús pone esta pregunta a sus apóstoles. La oración no es desengancharse de la realidad y perderse en el séptimo cielo. Tiene momentos también para eso. Pero la oración nos permite estar adentro de la historia, adentro del tiempo, con un desafío grande de ser las personas que se ubican con el Señor
y que están dando a su vida una historia de amor que los acompaña y una visión de la realidad, que es la del reino de Dios que se está construyendo día tras día y a la cual ellos están llamados a colaborar. Entonces ya no es solo para los apóstoles responder a la pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? Sino es la pregunta que se dirige a cada cristiano. ¿Por qué entienda a Cristo? Pero también porque se entienda a sí mismo dentro del caminar del tiempo. Presentamos al Señor la oración porque Él que es la fortaleza, Él que es el caminar de los hombres con los hombres, nos ilumine a entender el tiempo y el momento. Ponemos delante del Señor todas las personas que no necesitan. Vamos diciendo, danos Padre un corazón generoso. Danos Padre un corazón generoso. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Eugenio, nuestro obispo Luis, por nuestros sacerdotes, por nuestro vicariato, por todos los obispos de la tierra, para que, a ejemplo de los apóstoles, sepan instruir al pueblo cristiano en los valores del reino de Dios. Oremos. Danos, Padre, un corazón generoso. Por los responsables de la economía del mundo, que ahora está tan afectada por esto de la pandemia y que tendremos, dicen, días muy difíciles, para que sus decisiones estén impregnadas en el pensamiento de Cristo, el amor, la solidaridad y beneficie a toda la gente menos favorecida. Oremos. Danos, Padre, un corazón generoso. Para que nos comprometamos cada vez más en la formación, en nuestra formación personal y en el descubrimiento de la palabra de Dios, lo que Dios nos ha mandado tiene para nosotros. Oremos. Danos, Padre, un corazón generoso. Por la gente que no tiene recursos tan afectada ahora, por los enfermos, por los perseguidos, por los marginados, para que con el apoyo de todos, de hermanos y hermanas, puedan salir estos días tan difíciles. Oremos. Danos, Padre, un corazón generoso. Por nosotros, bendecidos, que gracias a estos medios digitales podemos participar en la Eucaristía, para aquella gente que no tiene acceso a estas posibilidades, oremos. Danos, Padre, un corazón generoso. Para el descanso eterno de Juan Pablo, goce del Señor en la eternidad, los bienhechores de nuestro vicariato, de nuestras comunidades cristianas, que el Señor llamó al cielo, estén con ellos para gozar de la comunión de los santos. Oremos. Danos, Padre, un corazón generoso. Para los diezmistas de nuestra iglesia, de nuestras parroquias, el Señor los bendiga, porque con su ayuda permiten que siga avanzando la evangelización y el reino de Dios en medio nuestro. Oremos. Danos, Señor, Padre, un corazón generoso. Y todo esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar el gozo y la fatiga de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el sacrificio de tu Hijo quisiste la salvación de todo el mundo,
Concede a tus hijos llamados al apostolado en la vida laical que por la fuerza de esta ofrenda impregnen el mundo del espíritu cristiano y sean fermento para su santificación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracia y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande. Y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste el hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque el mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y te dio gracias. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Amén.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a su derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, que tú mismo has preparado, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, del Papa Francisco, de mi indigno servidor tuyo, de mi hermano Luis, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos y de los oferentes aquí reunidos, de todos aquellos que son parte de tu pueblo santo y que te buscan con corazón sincero. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quienes concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La bondad del Señor nos ayude a caminar y a entender el camino que nos llama haciendo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
los santos. Amén. Oremos. Padre, con la fuerza de esta Eucaristía, concédenos la plenitud de tu gracia, para que los fieles comprometidos en las ocupaciones temporales sean testigos valientes de la verdad evangélica y se hagan operante y activa a tu Iglesia en el progreso del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, quede en oración por nosotros. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Les bendiga Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Que tengan un buen día. Buenos días, ¿no, Señor?